¿Ya conoces los servicios que ofrece Clínica Bucal? En Clínica Bucal reinventamos tu sonrisa. Y en el mes de marzo y abril es estética. Te ofrecemos el 20% de descuento en carillas dentales, coronas, libres de metal, circonia y litio. Encuéntranos en Enrique Díaz de León 731 en la Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33 3810 3168. Pero si vives en Zapopan, encuéntranos en carretera Colotlán 887, Plaza Altaluz, local 4, Zapopan, Jalisco. Nuestro teléfono es el 3331-558363 y recuerda que nos puedes buscar en www.clinicabucal.com. Recuerda, Clínica Bucal es salud dental integral. Bienvenidos a su programa La Entrevista con Rafael Pío Castro, en tu podcast en línea, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y en las diversas plataformas como es Anchor.fm, Spotify y YouTube. Hoy hablaremos de un tema interesante en torno a lo político y comentarles que se puede comunicar al teléfono 3323-725993 o mandar su email al correo mol896@gmail.com. Recuerda que la liga directa de este podcast es anchor.fm/rafael-pliego. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema. Hoy tenemos un gran invitado, es una persona comprometida con su trabajo, con las y los ciudadanos. Él es el maestro en mercadotecnia global, Abel Hernández Márquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Hoy en funciones en esta legislatura en el Congreso de Jalisco. Así es, Rafa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, pues todo un reto, porque tienes aquí algunos antecedentes en tu experiencia profesional. Estuviste como presidente municipal en Teocaltiche, pero además estás hoy en esta legislatura en funciones en el Congreso del Estado por el Distrito 3. Es correcto, Distrito 3, que hace cabecera en Tepatitlán de Morelos. Platícanos cuáles serían las demandas ciudadanas que tienen allá. Mira, en toda la región de Los Altos es una zona muy productiva y muy trabajadora. Y queremos siempre estar generando condiciones para poder trabajar y producir y además tener una calidad de vida pues digna para todas y todos los ciudadanos. Queremos tener igualdad y cerrar la brecha entre la calidad de vida que se tiene en una comunidad o en una ciudad como Guadalajara. Queremos todos acceder a buenos servicios y a buena calidad de vida, que nuestras familias tengan lo que necesitan, que nuestros hijos tengan lo que necesiten para que se desarrollen y que nuestra región obviamente siga creciendo y siga siendo pues una de las más importantes o la más importante del estado. Sin duda, me imagino que ya barriste la zona, la conoces al día. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ya la he recorrido muchas veces. Tengo la fortuna de que mi familia, todos somos comerciantes, entonces
he hecho muy buenas relaciones antes de la política en temas de comercio y conozco pues perfectamente toda mi región y prácticamente todos los municipios, incluido mi municipio. ¿Cuáles serían tus comisiones en el Congreso? Ahorita presido Desarrollo Social, Familia y Niñez, soy vocal en Desarrollo Regional y en Derechos Humanos. Y en las tres, pues hemos estado haciendo trabajo importante para el desarrollo de nuestra sociedad, no nada más de la sociedad de mi distrito, sino de todo el estado. Platícame un poquito de los derechos humanos, ¿cómo los llevas hasta tu distrito y cómo los trabajas directamente con tu gente? Pues mira, es muy importante que visualicemos que el derecho del otro no depende de un tercero. Que entendamos primero que nada que el derecho en sí de otra persona reside en ella y que no es función de alguien más que se lo otorgue, y tenemos que hacer valer esa parte. Entonces tenemos que fortalecer las instituciones para que en medida de que fortalezcamos las instituciones, pues se fortalezca la garantía de nuestros derechos humanos. Eso es importantísimo, es un trabajo arduo, es un trabajo de todos los días, es un trabajo que no tiene fin en el sentido de que siempre hay que estar trabajando en la mejoría de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, de todas y todos. Sin duda, el Partido Acción Nacional, que es el que te llevó hasta ahí, siempre ha tratado de velar por los derechos humanos, ¿verdad? Definitivamente somos un partido de corte humanista y en lo personal yo creo y estoy convencido, y lo que me trajo hasta aquí es poner a la persona humana como centro de toda política pública y como toda la decisión de gobierno tiene que estar centrada en la persona como centro, como eje. ¿Te consideras un panista arraigado? Me considero un panista. Arraigado, un panista, también un panista moderno y joven, que creo que nuestra sociedad ha cambiado y ha avanzado y se ha modificado la forma en que vivimos y que tenemos que entender esa parte. No necesariamente, o muchas veces se relaciona a los panistas con una forma añeja de pensar. Y creo que hoy por hoy, en la bancada, en el Congreso del Estado, vemos muchos jóvenes que queremos que nuestra sociedad se desarrolle de una manera vigente y actual. Hay un frente juvenil en el PAN, platícame un poquito de cómo van empujando con los jóvenes, pero vamos a trasladarlo a tu distrito, ¿cómo empiezan a trabajar empáticamente con ellos para pues, poderlos incentivar a que se metan en la parte política? Fíjate que yo siempre he partido de que el tema político debe partir de la ciudadanía, no llevar la política a la ciudadanía. Llevar a la ciudadanía y sus causas a la política, porque finalmente lo que tenemos que perseguir nosotros es la agenda ciudadana, así la agenda de la gente. No tenemos que llegar a imponer una agenda con la gente o con los jóvenes, tenemos que tomar sus inquietudes y ayudarlos, arroparlos, encauzarlos a que puedan trabajar y que puedan ser ellos la herramienta para mejorar eso que ellos desean mejorar, para cambiar lo que ellos desean cambiar, para hacer sus sueños. No podemos instalarles un chip de política, al contrario, tenemos que llevar todas esas ideas, toda esa energía a la política. A partir de ahí, de abajo hacia arriba vamos. Cuando estabas de presidente, ¿hicieron algún tipo de programa para poder incentivar a los jóvenes a llevarles pues toda una dinámica donde ellos pudieran integrar en el estudio y pudieran tener la accesibilidad? Mira, hicimos muchas cosas y estoy orgulloso porque al final de mis 6 años de gobierno que tuve en el municipio, los indicadores de Coneval marcaron una increíble mejoría en la cantidad de personas que no tenían acceso a servicios básicos y que ya tenían. Pues prácticamente abatimos el rezago en servicios básicos, modificamos la cantidad de gente que estaba en la pobreza extrema, la disminuimos. Entonces creo que hicimos bien nuestro trabajo, recuperamos muchos espacios públicos con el fin de integrar ciudadanía, de darle espacio digno a los jóvenes, de que pudieran expresarse de una manera sana, de que tuvieran alternativas, de tener una sociedad más integrada, que tuviera un mejor entorno, una mejor calidad de vida de manera integral. Tener calidad de vida no nada más es decir tengo agua y tengo luz, tengo espacios, conozco a mi vecino, puedo convivir, estoy orgulloso de donde vivo, puedo ir a la escuela, tengo salud, o sea, de manera integral tratar de desarrollar la sociedad. Obviamente esto, pues gobernar, yo les digo siempre que es como caminar. Tienes que dar un paso pensando en un destino, pero seguir dando otro y otro y otro y otro, y jamás dejar de caminar. No dejar, ¿verdad? No, porque pues no va a llegar un punto en que esto sea finito. Siempre hay que hacer una mejoría. Y lo importante de gobernar no es que estemos esperanzados a un caudillismo que muchas veces queremos que llegue alguien y nos salve de la situación que está viviendo nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. No, tenemos que como sociedad aprender que tenemos que caminar juntos con el gobierno, juntos con la sociedad civil organizada, en generar mejorías y en generar nuestra propia mejoría. Entonces empezar a dar esos pasos y no parar.
Bien, cuéntanos un poco de tus aciertos que tuviste en el gobierno cuando fuiste presidente en Teocaltiche, y luego nos cuentas tus aciertos y tus avances que llevas ahorita en el Congreso del Estado. Pues mira, tratamos de fortalecer el municipio dejando finanzas sanas, garantizando los derechos de los trabajadores, recuperando espacios públicos, llevando servicios públicos a la ciudadanía, incentivando el deporte, ayudando a los estudiantes, trasladando estudiantes de manera gratuita a las universidades foráneas dentro del mismo municipio, trasladando estudiantes de manera gratuita. Tratamos siempre de poner a la persona como centro de toda decisión y creo que funcionó, porque al final del día, pues no es nada más mi percepción, sino los indicadores que Coneval mide, que son serios, están ahí plasmados de que sí hicimos una mejoría importante. Y eso pues me llena de orgullo. Estuvimos al frente de un gran equipo que trabajó mucho, pues precisamente por ese sueño, por mejorar nuestro municipio. Lo logramos y dimos la muestra de que sí se puede, de que sí se pueden hacer muchas cosas, no obstante el tamaño de tu municipio o la lejanía que tenga con la capital del estado. Se pueden lograr muchas cosas, se pueden gestionar muchas obras, pero además se puede mostrar que cuando hay voluntad de gobernar, se puede mejorar la vida de mucha gente. Bien. ¿Y cuáles fueron las demandas ciudadanas más marcadas ahorita, bueno, cuando estuviste en el gobierno, y ahorita, cuáles para ti son las demandas más marcadas ahorita que estás en el Congreso? Mira, por ejemplo, una de las demandas importantes de las que recogimos estando en campaña son las mujeres jefas del hogar. Jalisco tiene alrededor de 750 mil, entre 750 mil y 800 mil mujeres que lideran un hogar, que ellas mantienen su casa, que ellas trabajan, que ellas cuidan a sus hijos, que ellas llevan toda la carga del hogar en sus hombros. De esas 750 mil, solamente alrededor de 2 mil reciben apoyo de parte de programas públicos, o sea que es nada, no incide. Y de esas 750 mil, alrededor de 500 mil no reciben ningún otro apoyo más que el ingreso que ellas generan. Entonces, en ese sentido, pues hay una demanda importante para que esas familias y esos niños pues también puedan tener acceso a desarrollarse y se les cumplan sus necesidades a las que tienen derecho, a una alimentación, a un desarrollo, etc. Justamente en días pasados acabo de anunciar una iniciativa donde estoy tratando de generar medidas para que los padres de esos niños se obliguen a pagar las pensiones, para que todos los padres que no estén en el registro, que estén en el registro de deudores de alimentos, pues tengan ciertas restricciones y estén obligados a pagarle la pensión a esos niños, que finalmente no es un apoyo a las mamás ni a las mujeres, es para sus hijos, y es que cumplan su obligación. Esa es una de las demandas constantes, además de la infraestructura, oportunidades de desarrollo, salud. El tema de la salud ha sido muy golpeado en los últimos años. No hay medicamentos, no hay suficiente cobertura de médicos, los hospitales no tienen plantillas completas, las carreteras es otro tema importante para nosotros ahí en el distrito. Quisiéramos tener una carretera libre de 4 carriles que viniera hacia Guadalajara, quisiéramos tener muchas cosas. Lo que queremos es tener condiciones para trabajar, es una de las principales, demandas. Y sobre todo eso, seguir cerrando la brecha de las comunidades que aún no tienen drenaje, que aún no tienen luz, porque es increíble que ahorita en el 2022 hay muchas personas que no tienen agua potable en sus hogares y que no son comunidades pequeñas, ya son comunidades grandes con muchos años de existencia y que aún no cuentan con servicios básicos como drenaje, como agua. ¿Tienes ahorita las cifras de las personas que impactaron con este tipo de programas? Se tiene nada más sin cubrir los servicios básicos en el municipio, creo que un 2% de la población. Entonces es prácticamente ya a punto de abatirse la cobertura en servicios básicos. También por ahí te pasé en cómo disminuyó la línea de pobreza y de pobreza extrema. Ah, que eran dos temas muy importantes. Bueno, del Congreso sigo he presentado casi 30 iniciativas. Entre ellas, por ejemplo, una de las importantes que presentamos la bancada de Acción Nacional es una ley de desarrollo regional. Acción Nacional desde hace muchos años había impulsado las regiones. Cada región es muy distinta, no es lo mismo la costa, no es lo mismo el norte que los altos, que la ciénega, pero cada región tiene una fortaleza.
y estarás de acuerdo que no se puede desde aquí de Guadalajara en un escritorio tomar las decisiones de las regiones. Así es. La gente vota por un presidente municipal pues porque lo conoce, porque sabe, porque siente sus necesidades. Entonces queremos empoderar a las regiones para que las regiones puedan decidir en qué quieren invertir y cómo se quieren desarrollar. Pero que además esas regiones cuenten con un fondo que puedan invertir y que puedan de manera regional tomar decisiones, invertir y explotar sus regiones, potencializarlas. Creo que es muy importante esa parte porque eso pues va a hacer que avancemos más rápido. ¿Cuáles son los programas que más impactaron tu región? ¿Mientras fui alcalde? Mientras fuiste alcalde. Mira, uno de los que más impactaron y de los que más satisfacción me dieron es el transporte de estudiantes. Algo tan sencillo como trasladar a los estudiantes, pues los ayuda a que no dejen la escuela, a que sigan estudiando, a que no sea una limitante la distancia y que a esos chicos no limiten su vida académica y que se preparen y que puedan a su vez impulsar sus comunidades. Creo que eso es sembrar una semilla muy importante para el futuro. Muchas veces los políticos queremos el resultado inmediato, ¿no? Aquí hacemos esta calle y aquí está el pavimento y esto se ve y se siente, ¿no? Pero hay muchas cosas que debemos hacer y que tenemos la obligación de ver hacia el futuro, hacia las próximas generaciones. Y todo lo que se trabaja con los estudiantes creo que es sembrar unas semillas hacia el futuro que va a rendir muchos frutos y que va a ayudar a que nuestra situación vaya avanzando y cambiando para bien. ¿Cuáles van a ser tus objetivos a corto plazo en el Congreso? Mira, pretendo sobre todo trabajar en fortalecer los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, las mujeres, las jefas de familia, fortalecer a los municipios, que los municipios se fortalezcan para que puedan ofrecerle a su ciudadanía resultados. El municipio, y a mí me ha tocado vivirlo, cada vez está más limitado en recursos y en posibilidades de responder. La gente va con su presidente municipal porque es la cara del gobierno ante ellos, pero cada vez están más atados de manos para dar resultados porque tienen menos recursos, tienen menos posibilidades de resolver los problemas y cada vez los problemas de los municipios son más grandes. Entonces tenemos que fortalecerlos para que puedan dar resultados y no para que el presidente o presidenta quede bien y se alce el cuello, para que los ciudadanos que habitan los municipios tengan mejor calidad de vida. De eso se trata finalmente. Básicamente nosotros lo que tratamos de que la gente nos pueda pues visualizar y también pueda escuchar en el podcast es pues la esencia del político, ¿no? Porque realmente lo señalan y siempre el político lo señalan como una persona pues que no trabaja, ¿eh? Claro. Tienen que estar en algunas circunstancias muy cómodas. Y la verdad es que no es así, o sea, más bien les falta conocer al político. Hay muchos políticos que sí se la pasan trabajando, que la verdad sí quieren hacer algo por su gente, por su pueblo, por su distrito, por su estado, por su municipio. Y es importante que lo conozcan pues más de fondo, que lo conozcan tal como es y realmente vean cuál es la esencia del político. Entonces te voy a hacer algunas preguntitas para que vayamos saliendo un poquito del contexto. Perfecto. Y te vayan conociendo como persona. Muy bien, adelante. ¿Eres casado? Así es. ¿Tienes familia? Tengo 4 hijos, 2 ya grandes, de 16 y 15 años, después uno de 12 y una niña de 3 años. Pues tú te ves muy chavo, ¿qué edad tienes? 40 años. Ah, somos de la edad, muy bien. Oye, y entonces tienes, tu familia es grande, es muy amplia. Mi familia, pues mira, yo tengo otros, un hermano y una hermana. O sea, mi núcleo familiar no es tan amplio, pero sí, mi familia extendida allá en el municipio es muy amplia. Tengo muchísima familia. Sí, porque allá en Los Altos es de mucha familia. Sí, fíjate, es de familias de 12, 13, ya eso, ya y no. Se conocen no entre familias. Claro, se conoce todo el mundo. Todo el mundo se conoce en los municipios. ¿Qué te gusta comer? Mole. Ah, mole. Mole. ¿Y es típico de la región o nomás te gusta? No, nada, no me gusta. Digo, siempre en los ranchos hay buenas gallinas para hacer buen mole, ¿no? Ah. Entonces, no necesariamente. Me gusta disfrutar las actividades más sencillas, desde platicar con mi hija pequeña hasta platicar con mi hijo más grande, desde ver una película hasta leer un libro. Trato de disfrutar todos esos momentos. Mientras estás en la actividad política, lo que más sacrificas es el tiempo con la familia. Sí. Entonces trato de, y más los que venimos del interior, trato de disfrutar los pequeños momentos, ¿no? Creo que de hecho está hecha la vida, de pequeños momentos. ¿Te gustan las mascotas? Fíjate que no es que no me guste, no tengo mascotas. Creo que mi ritmo de vida no da para mascotas.
Entonces, sí me gustan los animales, claro, pero no soy de tener mascotas. ¿Y cuando estuviste en tu gobierno, las promoviste? ¿Promoviste esas campañas para las mascotas? ¿Hiciste algo? Fíjate que hubo un proyecto que nos quedó pendiente. Yo tenía un refugio canino pendiente, que teníamos el proyecto armado y demás, por el tema de los perritos que están en la calle sin hogar. Un proyecto que nunca encontramos fondos, intentamos por varias vías, no se alcanzó a consolidar, pero sí es un tema que me interesa. ¿Y lo retomarías? Claro que lo retomaría. Oye, pues, interesante. ¿Qué es lo que más te da satisfacción en este momento? Fíjate que estar haciendo la chamba por la que me eligieron, ir todos los días al Congreso y luchar por aquello que me trajo hasta aquí, trabajar por las personas. Pero te involucras mucho con las personas como para poder hacer una, pues, asistencia social directa con ellos. O sea, tener esa vivirla. Me interesa que tengamos las condiciones para que podamos ser cada día ciudadanos más autónomos y menos dependientes. Sí creo mucho en la asistencia social para quien la necesita, pero también creo que la asistencia social debe ser un camino para la autonomía. Nada más ser asistencialista y que permanezcamos en el asistencialismo, sino que hacer subsidiarios y solidarios con quien lo necesita, pero para ayudarlo a salir de esa situación y ser una persona autónoma que ayude a otros a salir de esa situación. O sea, sí te doy, pero ¿en qué lo vas a invertir? Sí te doy, pero sea productivo. Sí te doy, pero también te ayudo. O sea, más que darte, déjame te ayudo a que salgas de tu situación y a que puedas, pues, abrir las alas y volar, ¿no? Claro. O sea, que haya una independencia de las personas. Sí, claro, definitivamente hoy vemos muy de moda el asistencialismo. Sí, por eso te lo pregunto. Sin un camino que nos lleve a una mejoría como sociedad. O sea, no se trata de desistir, no de generar clientes. Yo estoy en contra del clientelismo. O sea, claro que hay que apoyar a quien lo necesita, pero también hay que encontrar un camino de que ese apoyo sea eficaz. No nada más darte el dinero en la mano, pero no darte una opción para que te prepares, para que sepas qué vas a hacer con ese dinero. O sea, siempre es importante que también tengamos de manera integral desarrollando al individuo en la cultura, en su conocimiento, en su actividad, hasta en su espiritualidad, vamos, que claro, se desarrolle de manera integral. Claro, y mira, un ejemplo claro es el tema de las instancias infantiles que desaparecieron en México, las que estaban apoyadas por el gobierno federal, prácticamente desaparecieron todas. Es un tema que dicen que estaba plagada de corrupción. Bueno, si ya lo focalizaste, hay que erradicar la corrupción. Todos debemos estar en contra de la corrupción, pero era de gran ayuda para muchas mamás que trabajaban. Y sobre todo para asegurar el bienestar de los niños mientras las mamás trabajaban. Ahorita hay niños que se quedan en su casa solos, que se lastiman, que son víctimas de violencia dentro del hogar. Por ejemplo, con este tema de las escuelas de tiempo completo que desaparecen, hay niños que estaban mejor o están mejor en la escuela que en sus hogares porque no tienen una vida digna dentro de ellas y no se está atendiendo por ninguna institución, y ahora les cortamos esa oportunidad que tenían en las escuelas de desarrollarse, que ya de por sí eran pocas y poco el recurso. Creo que hemos dado pasos hacia atrás en la generación de una sociedad más sana y autónoma. Sin duda es injusto, ¿verdad? Y más ahora que se está apoyando tanto a la mujer. Claro. Precisamente ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Así es. Pero yo creo que lo podríamos celebrar más metiendo este tipo de programas más productivos, ¿no? Y que puedan ayudar a las personas a que puedan tener más tiempo para trabajar, sobre todo a las mujeres. Y sobre todo eliminar las desigualdades, generar un México más igual, un Jalisco más igual, que tenga menos desigualdades, que cada vez sea menos necesario manifestar de forma violenta para que sean escuchadas. Estén más presentes en la agenda, que caminemos a la igualdad. Mira, somos una región muy tradicionalista, pero respetamos mucho el tema de igualdad con las mujeres. Si bien históricamente han tenido un rol específico y más en esas zonas tradicionalistas, vemos mujeres que cada día destacan más y tienen ese piso parejo para desarrollarse, y eso es de celebrarse. Cada día impulsemos más la igualdad. Creo que se ha venido evolucionando muy rápido en la zona de Los Altos con el impulso a las mujeres, el respeto y la igualdad. Sí, de hecho, bueno, es un sector muy productivo Los Altos, ¿eh? Maneja muchas empresas muy importantes. Pudiéramos ser un estado si quisiéramos, ¿eh? Ah, sí. No, y sin dudarlo, ¿eh? La verdad es que
Toda esa región es pura gente trabajadora, pura gente productiva, pura gente que de verdad se enfoca a hacer algo por los demás, a generar empleo, a trabajar, a estudiar, a muchas cosas. Yo la verdad, por ahí me platicaban que, bueno, desde la región del 4 hacia arriba, pues producen inulina y producen otros productos muy padres. Aparte de que son ganaderos, son porcicultores, son... No, hay de todo. Hay de todo, ¿eh? Se ha detonado la región en muchos sentidos. Por ejemplo, pues el tequila. Se produce más tequila en Arandas que en tequila mismo. Ah, claro. No, el tequila. Orgullosamente. Y digo, y con mi comentario de que pudiéramos ser un estado, no estoy siendo separatista. No estoy tratando de sembrar la idea, que no se malinterprete. No, pero sí se entiende porque es un estado muy productivo. Definitivamente, creo que los Altos de Jalisco... representamos mucho para el estado, le damos tradición a nuestro estado, le dimos el zarape, el teocaltiche, el tequila, la charrería, entre otras cosas, y eso le da identidad al estado y a México, le generamos gran parte de su identidad. De hecho, pues el charro mexicano es una figura que se toma de los Altos de Jalisco después de la revolución para darle una identidad al país, y pues bueno, orgullosamente alteño, con nuestra forma de ser tan particular. Ahora sí que somos alteños y así somos. Sí. Oye, pues para seguir con la entrevista, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre todo lo que han hecho en el Comité Estatal del PAN. ¿Qué hacen? ¿Qué pretenden hacer? ¿Hacia dónde van? Pues mira, yo soy consejero estatal y nacional del partido. Recientemente tuvimos un cambio de estafeta con nuestra dirigente Diana González, que está trabajando durísimo, visitando todo el estado y palpando de primera mano las necesidades, la forma de vida, las inquietudes de los panistas, y eso es importantísimo porque necesitamos primero que nada partir de una agenda que venga desde los municipios, y yo creo que Diana está haciendo una gran labor al frente del comité estatal, y pues claro, todos nosotros los actores políticos debemos de estarla apoyando y respaldando, porque finalmente nuestro proyecto pues es Jalisco, son los municipios, nuestro proyecto es que podamos lograr una mejor sociedad, una mejor calidad de vida en los ciudadanos. Entonces va más allá de lo que queramos, es lo que debemos hacer como panistas. ¿Tienes algunos datos de lo que ha hecho el comité estatal? Datos duros no traigo conmigo para poderte platicar. Lo que sí veo es a mi presidenta todos los días trabajando en reuniones en municipios, en varios municipios, pues en un día, y es interesante, así que los invito a que también la sigan en redes sociales y se van a enterar. ¿Podemos mencionar las redes sociales? No me la sé de memoria, pero es Diana González. Y como Diana González. Pan Jalisco, exactamente, ahí lo pueden encontrar. Con toda libertad van a poder ver ahí todo lo que se está trabajando. Y pues ahorita los tiempos no son los necesariamente los tiempos para salir a hacer campañas fuertes a la ciudadanía. Creo que son tiempos de trabajo al interior de los partidos. Y se está haciendo de una manera muy buena dentro de Acción Nacional. ¿Y Acción Nacional? ¿Se está reestructurando? ¿Hay caras nuevas? Habemos caras nuevas. Habemos muchos jóvenes que queremos cambiar las cosas, que queremos que sepan que somos una alternativa para, no nada más para posicionar agendas, sino para gobernar, que podemos hacer las cosas mejor. Estamos convencidos que nosotros lo podemos hacer mejor. Los principios de Acción Nacional son muy buenos. Claro, definitivamente hablaba hace ratito de ser subsidiarios y solidarios, o sea, si llevamos esos principios a la práctica, podemos dar muy buenos resultados. Y podemos entrar en el debate de los gobiernos de Acción Nacional y podemos, obviamente, señalar aciertos y desaciertos, porque nadie es infalible, nadie somos infalibles y siempre va a haber aciertos y desaciertos. Pero creo que si hacemos memoria, podemos decir todos que estábamos mejor antes. Y pues no tendríamos por qué, al paso del tiempo, pensar que estamos mejor antes. Si hoy tenemos más medios, si tenemos más tecnología, si tenemos más recursos, ¿por qué estábamos mejor antes? Porque se administraba de manera diferente, con una visión de Estado diferente, construyendo una realidad de Estado diferente, que es lo que tenemos que entender y saber, que tenemos que tratar de caminar hacia esa realidad de Estado donde todos podemos estar mejor. Bien. ¿Cuál es tu opinión de la situación que estamos viviendo ahorita en el país? Pues dolorosa, ¿no? Es dolorosa ver las muestras de violencia que estamos viviendo, es doloroso ver la desintegración social que estamos teniendo. Ya no nos vayamos más allá de la relación gobierno-sociedad o gobierno-sociedad civil organizada. Nosotros con nuestro vecino, con el de al lado,
Sabemos muestras de violencia y de polarización tremendas que han sido germinadas desde el gobierno, y eso es lamentable. No podemos tener un México de buenos y un México de malos. No es real que exista nada más uno bueno y todos malos. Hay muchos matices que tenemos que aprender a convivir y a crear con ellos un México mejor. Es muy doloroso ver la situación de polarización que vive nuestro país. ¿Y a nivel internacional? Híjole, creo que estamos dando muy mala nota a nivel internacional de lo que estamos haciendo. Y creo que estamos quedando muy mal parados como mexicanos en muchas de las agendas. Pero bueno, México es más que eso. Y estoy convencido que la democracia hará su papel y retomaremos el rumbo. Creo que el presidente no alcanza a entender gran parte de nuestro entorno internacional y cómo nos viene a afectar como país. Y además de hablar de esto como algo lejano, de como país, cómo nos viene a afectar en el día a día a todos los ciudadanos que salimos todos los días a trabajar, cómo le afecta a nuestros hijos, a nuestros vecinos, al comercio, al de la tiendita de la esquina. Todo eso finalmente repercute en la vida cotidiana y es lo que tenemos que entender, que lo tenemos que construir entre todos y no dejarle el destino a una sola persona en México. ¿Ya tiene agenda de trabajo Marco Cortés para con tu región? Ha estado enfocado Marco Cortés en las elecciones de los estados que están ahorita disputándose. Nada menos vi que estuvo por ahí en Aguascalientes, estado vecino de nosotros, que va muy bien con Acción Nacional y con la próxima gobernadora TED. Va muy bien y, pues bueno, está trabajando duro. Creo que Marco ha hecho una gran labor como conciliador. Ha unido partes importantes que estaban un tanto distanciadas del partido, y creo que eso es importante, porque hoy lo importante es que trabajemos por México. Creo que México merece todos los esfuerzos que podamos hacer, y hoy por hoy el camino no es generar más divisiones ni entre partidarios, ni entre partidos, ni entre ciudadanos. Hoy debemos de unirnos todos los que podamos unirnos para generar una reconstrucción de las instituciones de México, que están pendiendo de un hilo. Y una de las más importantes, que ha sido muy golpeada en los últimos meses, es el INE, una institución que no podemos dejar perder. Tal vez si hoy les platicáramos a muchos jóvenes de lo que era México en los 80s, en los 70s o en los 60s o en el 2000, no se van a acordar de México de los 90s. Pero esto que tenemos hoy ha tardado muchos años en construirse y no lo podemos echar por la borda. Tenemos que buscar nuestros puntos de unión entre ciudadanos, entre partidarios y entre partidos, para construir un México mejor. Sí, sin duda. Hace poco escuché que iban a salir en una alianza, ¿no? Una alianza para México. Se ha conformado ya en algunos estados, en una alianza PAN, PRI, PRD o algunos partidos locales también. Y creo que es momento. No podemos hoy por hoy poner en nuestras diferencias personales o de partido o de grupo por encima de lo que México necesita de nosotros. Hoy necesitamos darle lo mejor que tenemos a México. Y yo creo que tenemos muchos partidos la coincidencia de querer un México mejor, una vida mejor para los ciudadanos. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final del programa. Sin más, agradecerte, amigo maestro Abel Hernández Márquez, que nos dejes un último mensaje para las y los ciudadanos, para pues que se lleven esto, ¿no? Por parte de ti, de tu esencia, de tu trabajo, y de lo que quieres expresar hacia con todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Pues yo creo y estoy convencido que el México con el que soñamos es posible, y lo podemos lograr en medida de que todos lo queramos lograr. No debemos de desfallecer y dejarnos llevar por la corriente de no se puede, o que es el México que nos tocó. Tenemos que construirlo y tenemos que reconstruirlo cuantas veces sea necesario. Así que tenemos que dar todo y construir ese México, ese Jalisco, y ese municipio que queremos todos para vivir mejor, todas y todos, y sobre todo las próximas generaciones. Bien, bueno, pues sin más, agradecer la visita del maestro Abel Hernández Márquez en esta legislatura, que es la legislatura 63. Y bueno, sin más, nos vamos a despedir con las redes sociales. ¿Nos los puedes mencionar, tus redes sociales, dónde te pueden localizar? En Facebook, Abel Hernández M. En Twitter como Abel HDZM, igual en Instagram, por ahí me pueden seguir, Abel Hernández Márquez, pueden googlearme, buscarme y por ahí les apareceré sin duda.
Bueno, pues muchas gracias a los que nos están viendo, a nuestros seguidores en línea y también a los que nos están viendo en las diversas plataformas, y comentarles que nos pueden seguir a través de la liga anchor.fm/rafael_pliego, y sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Toda la gastronomía, un buen tequila o disfrutar un vino afrutado en la playa, la filarmónica, el hotel boutique y de gran turismo, un danzón, la síncopa o el mejor DJ, visitar un pueblo mágico o recorrer a México de norte a sur, una línea aérea, el autobús o el entrañable tren. Así la vida se vive en Rosa 101, tu estilo, nuestra gente. Todo en cultura, gastronomía y turismo en la revista Rosa 101. Desde 1990, nosotros estamos aquí. Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Guadalajara y la Ribera de Chapala. Visítanos en digital, isu.com/revista101.